Tengan todos ustedes muy buen día. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario minutos antes de Córdoba Directo. Hoy en un cultivo de maní muy cerquita de la ciudad de Córdoba. Ya les vamos a contar de qué se trata este lote experimental. Comenzamos con esta información. La producción de carne bovina en Argentina se incrementó en enero un 10% respecto al año anterior, debido a un crecimiento en la cantidad de animales faenados, según informaron desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados. El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, revela que la venta de maquinaria agrícola registró durante el cuarto trimestre de 2016 un incremento del 131,2% respecto al igual periodo de 2015, al alcanzar los 6.900 millones de pesos. Y queríamos aprovechar la oportunidad de estar aquí en el campo escuela de la Facultad de Agronomía para presenciar y conocer un poquito más sobre el cultivo del maní. Y hoy estamos con el ingeniero agrónomo Juan Godoy, responsable de este sector. Juan, contanos por qué la facultad experimenta y hace este ensayo de maní. Bien, el lote es un cultivo de maní que tiene 24-25 hectáreas, donde para nuestro campo, si se quiere, para el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es una primera experiencia, es el primer año que se da en un convenio de la facultad junto con la empresa AGD, con técnicos de AGD y docentes e investigadores de nuestra facultad que tienen parcelas de investigación dentro del lote. ¿Y por qué maní? Bueno, yo creo que la principal razón es porque Córdoba es el principal productor de nuestro país, con el, no sé, calculo que el más del 90% de la producción, exactamente, lo hace Córdoba. Entonces, bueno, de ahí la importancia que nuestra facultad tenga este tipo de cultivo, ¿no? Y esto nos convierte en uno de los principales exportadores de maní hacia el mundo, y no solamente en cantidad, sino calidad. Exactamente, es el principal productor y exportador de productos relacionados con el maní. Y el maní genera también mucho valor agregado, ¿no? Totalmente, digamos, ya sea, exactamente, tiene subproducto, digamos, sufre toda la parte industrial en Córdoba, entonces de ahí el valor agregado. Contanos, ¿en qué época estamos del cultivo y cuándo se hace el arrancado, como se le llama? Muy bien, ahora el cultivo, digamos, está formando las cajas, y yo calculo ahora estamos en el mes de febrero, y yo me imagino que mediados, fines de abril se va a estar arrancando. Muchísimas gracias, gracias por recibirnos y gracias por permitirnos conocer un poquito más de este cultivo que es netamente cordobés. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, presentamos a continuación las cotizaciones de cereales y carnes, lo que se registró esta semana en el mercado. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron ayer con estos valores: soja, 4.300 pesos, maíz, 2.450 pesos, trigo, 2.690 pesos, girasol, 4.632 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un poquito de un remate, muy buen remate, 1.037 cabezas encerradas hoy en las instalaciones. Un conjunto de novillitos excepcionales tuvimos hoy. Te diré que hoy el novillito anduvo con valores entre los 30-50, 30-70, hasta 32-80, 32-70, el máximo. Muchos novillitos pesados, de 370, 380, hasta 400 kilos. Y te diré que el resto, novillos de 410, 420, 430, que anduvo entre los 29 hasta 31 pesos. Muy buenos valores para el novillo hoy. La vaquillona entre los 30-50 hasta 32 pesos. 300 a 350 kilos, la vaca con valores entre los 20 y 22 pesos, la vaca buena, 16, 17 pesos la vaca de invernada, el toro ahí entre los 18,50, 19 hasta 22 pesos, y la invernada firme, mucha invernada pesada hoy, mucho ternero macho y hembra de 170, 180 hasta 220 kilos, y digo, con valores hoy entre los 31, 31,50 hasta 37 pesos para alguna tropa, ¿no? En condiciones generales un muy buen remate. Ingresaron al remate 1.032 cabezas. De las ventas surgieron los siguientes precios. Para gordos,
Novillito de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 95 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 85 centavos. Y toros, 21 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto para terneros de 100 a 150 kilogramos, el precio cotizado fue de 36 pesos con 75 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 33 pesos con 30 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 20 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 46 centavos para la compra, 15 pesos con 86 centavos para la venta. Este próximo jueves tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada sobre seguros agrícolas para el campo, con disertaciones a cargo de especialistas de las principales compañías vinculadas al sector agropecuario. Este miércoles 22 se desarrollará una jornada campo organizada por el laboratorio Demeter en el lote demostrativo de Justiniano Pose. Las actividades darán comienzo a partir de las 8 de la mañana y se abordarán, entre otros temas, propiedades físico-químicas y compatibilidad de herbicidas, limpieza de tanque y control y puesta cero del lote. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro sector agropecuario. Agradecemos vuestra presencia aquí en la pantalla de Tele 8. Les recordamos nuestro portal de internet www.agromagazine.tv, www.campodirectotv.com.ar, y nuestro teléfono de contacto de nuestra producción es el 0351 15511 8446. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana a partir de las 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.